Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online. Tú no lo sabes. Hola, Maruchan. ¿Qué estás camuflado para que no te conozcan? Mira. Marito camufladito. Tú no lo sabes, pero no grababa aquí desde antes de irme a Japón. Todo lo que has visto aquí grabado está previamente grabado de irme a Japón. Incluso un vídeo que te queda por ver de Bonsai Zero. No te vayas a caer, Marito, que está muy viejo. Un vídeo que queda de Bonsai Zero hacer Negundo, pues también está grabado. Hoy es la primera vez que me siento. Estamos a 28 y me fui el día 3, creo que fue. O sea, hace casi un mes que no me siento aquí a grabar. Me alegro mucho de verte ahí al otro lado, corazón mío. Bueno, pues ayer leí una pregunta en los comentarios de YouTube. David, ¿qué te has traído de Japón? Por favor, enséñanoslo. Enseñé en el hotel que llevaba en el equipaje de mano, en mi mochila Jordan. En mi equipaje de mano. Maceta, ¿te imaginas viajar 27 horas de viaje con esta maceta aquí? Esto es un defecto de cocción, no es una rotura. David Cortizas, enfermo de la cabeza. Es una mochila grande, en vez de llevar un ordenador portátil lleva una maceta grande, muy grande, que la tengo por ahí. Pero desde Taisho M me mandé un paquete por correos con regalos para mi mujer y para las niñas, un peluche de un gato, en Japón es todo gatitos.com, cajas de dulces para probar de allí del Monte Fuji, de Nihon Daira. Y para mí, me mandé un librito que me había dedicado Kunio Kobayashi, me mandé unas macetas. Hay algunas que me hacían falta y otras que no. Lo tengo que confesar. Y me mandé un producto que he descubierto en Taisho En que me parece un imprescindible en el bonsai en España y que a ningún importador se le había ocurrido traer. Así que me he traído un paquetito para mí. Lo enseñaré cuando llegue el momento. Yo en realidad iba buscando dos macetas. Una maceta para el olivín este súper pequeño, bolón. Es que no lo tengo aquí, es que ese lo tiene ahora mismo a su cuidado Basti y Javier. Gracias. Hay varios estudiantes de la escuela que se han llevado árboles míos, Shohin y Mini, por si los riegos. No hay nadie muerto. He llegado y está todo el mundo bien. Los perros bien, los gatos bien, todos los bonsai bien. El 100% de los bonsai bien. Hola, Marito, ha dicho perro, ¿verdad? Bueno, pues iba buscando dos macetas, una para el olivín ese que es una pelotita, este de la foto, y otra para aquel ficus que me regaló quien fue mi primer maestro, que a mí me hizo mucha ilusión, que le injerté una raíz que le faltaba para hacerlo perfecto. He buscado por todas las tiendas de España, he buscado por eBay, he buscado por Wallapop y no he encontrado nada que me haya gustado. Entonces cuando llegué a Japón, pues el primer día lo que hice fue ya empezar a mirar macetitas, y el primer día escogí tres. Que aparte Oyakata me las dejó muy baratitas. Oyakata a los estudiantes siempre nos hace un pequeño descuentito. Esta, perdón, ahora la pongo bien, ¿vale? Un segundito. Voy a ir sacando con mucho cuidado. Vale, estas dos. Estas son las dos macetas que he escogido para el ficus. No sé cuál voy a utilizar, si la azul o la blanca. Ese ficus tiene como objetivo quedarse de ese tamaño para siempre. Entonces, de verdad, deberá llevar siempre el mismo tamaño de maceta. Tengo estas dos, pues, para, bueno, pues cuando me apetezca cambiarla, pues tengo dos opciones muy válidas, ¿no? La azul y la crema. En principio, como tiene una celeste, pues le voy a poner la crema cuando llegue el momento del trasplante. Y ya cuando pasen los años, pues seguramente le pondré la azul. Pero, bueno, Paco, estas son las macetas que he comprado para tu Super Ficus. Quería ponerle una maceta especial. No son macetas super caras, aunque son macetas de altísima calidad. Pero hay en Japón diferencian mucho lo que es una maceta de autor, una maceta antigua y una buena maceta. Estos son unas buenas macetas, pero no son ni de un autor muy reconocido, un maceta única firmada. De hecho, supongo que son de molde, porque yo me he llevado estas dos y Antonio se llevó una blanca igual que esta. Y no son macetas antiguas, son macetas nuevas hechas, pero de muy buena calidad. Y para mi ficus es maravillosa. Bueno, pues me he traído estas dos macetas. ¡Ojo! No he traído nada para vender. Lo que he traído es para mí, ¿vale? Autoconsumo, un segundo. Pues me he traído esas dos macetas para ese ficus. Ah, mirad, las mascarillas que me tenía que poner allí.
Estas son para dejarla en la nave. Esta maceta es una Bunsen. Es una maceta... Esta sí es de autor y esta sí es carita. Esta es para una bugambilla que tiene mi mujer, que tiene un tronquito así súper largo. Y me dijo, búscame una macetita joya, ¿no? Que ellas la llaman. Bueno, pues esta es la macetita de mi mujer. Esta también es del primer día. Y me falta una maceta, que es esta. Que es la que compré para el olivín ese gordo. Esta maceta para ese olivo es perfecto. Es una maceta muy barata. De hecho, tiene aquí puesto el precio. No te voy a decir cuánto es. Pero es una maceta de buena calidad, pero es una maceta barata. Es para... Estas macetas en realidad son para pino, chojín y junípero y cosillas así. Y yo la he comprado para mi olivín, que amo profundamente. Esta fue mi compra del primer día. Estas 1, 2, 3, 4 macetas. Dos para el ficus. Tendré maceta para siempre. Esta para el olivín y esta para la bugambilla, chica de mi mujer. Bueno, la bugambilla sí os la puedo enseñar porque está aquí, lo demás no. ¿Ves el tronco? Es que me estoy quedando sin luz, está todo muy oscuro. Bueno, pues esta bugambilla va a esta maceta. Vale, continúo. Esta fue mi primera compra en Taisho en el primer día. Me la dejé en mi... Igual sale en algún vídeo, seguro que sale en algún vídeo, que estoy trabajando y en mi rinconcito sale este lote de macetas, que es el que compré en el libro, sale también. Y luego, llegando ya el último, los últimos días, pues, sabéis que yo tengo, que son los que está cuidando Oscar, unos ficus mini, que los hice desde esqueje, que tienen ya unas conicidades estupendas, pues compré esta maceta, que era de la parte de Asanuma-san para sus displays de Shohin y de Mame. Él es muy de mini. Y esta generó una serie de dudas entre Oyakata y Asanuma-san porque me preguntaron por el sello si esta maceta la había cogido de una vitrina de macetas mega caras o de fuera de macetas muy buenas. Y bienvenido, de macetas muy buenas. Y yo le dije a Oyakata que yo había cogido la parte de macetas muy buenas. De hecho, fue Asanuma-san quien me llevó, le pregunté qué maceta, me llevó allí y esta fue una de las opciones. Entonces al final es una maceta... pues relativamente barata, es una maceta muy buena y de muy alta calidad. Vale, bueno, pues tengo esta para esos mini ficus y tengo esta que a mí me gusta más y es un poco más cara. ¿Ves? Pues esta maceta tiene ahí un sello debajo de este agujero, mira. Pero es casi invisible. Bueno, pues esta maceta que tiene un esmalte mucho, un amarillo mucho más degradado, así como con más pátina. Y esta maceta de aquí. Pues entonces, como no era muy cara, digo... Como no sé si voy a volver algún día, pues ya que estoy aquí meto la pata. Porque yo llevaba sin comprar un bolsillo de maceta un siglo. Y digo, pues mira, ya que estoy aquí, para meter la pata la meto del todo. Como dice mi mujer, para poca salud ninguna. Pues eso. Luego, compré... Estas macetas son unas macetas que a mí me encantan. Que son muy de pino, de junípero, para un sonar cero, una cosa así. Y me cuesta mucho encontrarlas de estas características, con estos ángulos y estos dibujos, con estas patitas también hechas. Me cuesta mucho encontrarlas de buena calidad y me cuesta mucho encontrarlas a un precio asequible. La cosa en los precios cada vez se está poniendo más difícil. Entonces compré esta. Y compré esta. Esta sí es una maceta antigua. Y una maceta medio importantona. ¿Te acuerdas que al principio te decía que he comprado algunas que me hacían falta y otras que no? Esta es una que no. Y esta es otra que tampoco. Ni siquiera sé qué voy a poner aquí, pero algo pondré. No lo sé. Es que aparte Oyakata también te hace precios por lotes. Y a lo mejor te dice, esta vale 4.000 yen, esta 3.000 yen y esta 3.000 yen. En todas suman 10.000, pero te la dejan 8.000. Dice tú, venga, vale. ¿Sabes? Pues cosas así. No se le regatea a Oyakata, ¿eh? Sí se le regatea, pero a mí no me gusta regatearle y a él no le gusta que le regateen. Así que yo asumo hi, Bakarima está. Y ya está. Pues eso, esta me gustó muchísimo con esa forma así como de olla que tiene dentro de su rectangularidad.
Y esta es una que me cuesta mucho conseguir de buena calidad. O sea, hay muchas imitaciones chinas guarras de esto, pero esta es de buena calidad y es barata. Como veréis, son macetas que están usadas. Eso no las abarata, las encarece, sobre todo si tienen pátina como la amarilla. Vamos a ir quitando ya papeles de periódico de aquí. Esta caja también la compré en Japón. Esta caja así de como militar, que es como un cajillo de fruta, también ha venido de Japón para meter todas las macetas dentro, así bien, bien, con una jaula, ¿no? Y luego, la maceta más cara y más importante que he comprado es esta. Es una Bunzan. Ahora también se ven en España, ¿eh? Mira, te voy a decir, esta maceta cuesta literalmente el doble que esta. Es una maceta nueva, no es una maceta antigua, pero es una maceta de altísima calidad. Cuando estuve en Taichung, la única vez que estuve allí, durante 3 meses, solo le pregunté a Yakata una vez por un bonsai mío, que fue el ficus grande, y me dijo que si medía más de 1 metro no era ficus, sino planta de jardín. Fin, no me dijo nada más. Y esta vez, como no sé si voy a volver ni cuándo, pues he abusado un poquito, siempre con el máximo respeto, y he aprovechado para preguntarle a Oyakata por 3 trabajos míos. Uno ha sido el ficus decapitado, que le ha gustado mucho. Otro ha sido el olmo Niagari compactado, que no lo tengo aquí, que también lo tienen Basti Javier, gracias. Y otro ha sido el olmo de la Codo, que le ha flipado ese árbol y me dedicó lo bautizó como Yubi, que significa hermoso y hermoso. Al principio era Yuga, que significaba elegancia, pero le ha gustado muchísimo ese trabajo, gracias. Y de este solo me dijo que la Nosoki Eda, que ya os explicaré lo que es, la dejaron un poco más larga y por lo demás perfecto. Y luego sobre el olmo del el ficus decapitado, perfecto. Y el olmo compactado me dio varias opciones. Me dijo, así está bien, pero también puedes hacer esto y puedes hacer esto. Lo que tienes que cambiar es la maceta, porque ese árbol, en principio tiene la maceta de forma de cuenco, pero como el árbol era muy redondo y la maceta era redonda, se me hacía muy esférico el conjunto. Y no, digo, voy a romper con una maceta cuadrada y angular, pero por lo visto estaba mejor como estaba antes. Entonces Oyakata me dijo que esa maceta no era para ese árbol, que le buscaron una maceta ovalada, porque aunque fuera un Niagari, era un Moyogi y necesitaba una maceta ovalada. Y entonces, pues, me eligió esta maceta para ese bonsai. Así que, a partir de enero, febrero, ese olmo va a tener esta maceta. Que, por cierto, de mis trabajos, ese olmo fue el que más le gustó a Yusei, que es el Daishi de Taiga-san. Tengo mucho, 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 mucho que contaros. Estoy muy contento. Bueno, pues esta maceta va a ser la nueva maceta para el olmo. En el artículo se llama el olmo de la triste figura. Para el olmo compactado, el olmo Niagari, va a ser esta maceta en su futuro. Se la pondré a finales de enero, principios de febrero, dependiendo de cómo esté el tiempo. Y esto es todo lo que me he traído de Japón. Me lo he mandado por correo, muy bien envuelto y afortunado. Vamos, lo envolví yo, ¿eh? Y afortunadamente ha llegado todo perfecto al 100%. Esta maceta para el ficus, para el olmo compactado. Estas dos mini macetas, no sé muy bien para quién, ya veremos según el tamaño a quién le va bien. Esta maceta que cogí el primer día para el olivito de la bola gorda. Esta maceta simplemente la quiero tener por si acaso, seguramente acabe algún sonar cero en ella. Esta lo mismo, me encanta esa forma que tiene así bombada. Estas dos han sido total 100% capricho, ¿eh? Capricho no de una maceta para mi colección, no, una maceta que quiero tener ahí porque sé que algún día le voy a sacar partido, no sé cuándo. Esta para la bugambilla de mi mujer. Bunzan, igual que esta, son del mismo autor, por eso son tan caras. ¿Ves? Y estas dos macetas que no son caras, pero son japonesas de alta calidad, para el ficus que me regaló mi primer maestro. Y hasta aquí este vídeo de hoy, porque sois unos cotillas y queréis saberlo todo, lo entiendo, lo comparto, yo también quiero saberlo todo. Pero aquí el vídeo que alguien me preguntó qué me había traído de Japón. Pues me llegó ayer, me lo mandé el día 19. Me llegó ayer el día 27. Me llegó el día 26. No, lo recibí ayer. Ayer era 26, ¿no? Es que no tengo el móvil. Sí lo tengo, a ver. Hoy es 27, mi reloj pone 28. Claro, ayer día 26. O sea, me ha tardado exactamente una semana en llegar. Pues esto es todo.
lo que me he traído de Japón con... Bueno, me he mandado desde allí. Luego en la maleta me traje... En el equipaje de mano me traje la maleta esa. Y en... La maleta facturada no me traje nada. O una maceta. No, nada. Nada. Cero. Pues nada, ropa y algunos pastelitos y alguna cosa así. Os dejo. Un abrazo, me llama mi mujer. Y hasta el próximo vídeo.